Acá estamos en Corea, estamos en un templo que estamos ahora avanzando porque estamos en épocas de festividades acá. Primero que todas las noches festejan las noches de las linternas. Por eso están todas estas linternas puestas a las 7 de la tarde, las iluminan. Tenemos imágenes, creo, para mostrarles de cómo es esto de noche, porque de noche es bellísimo, pero bueno, el programa acá es de día porque hay 12 horas más. Voy a decir la hora, 10 y 12. 10 y 12 de la mañana del lunes. Del domingo de ellos. Claro. Pero acá no me confundan. Acá... Ellos están de noche y nosotros de día. Nosotros estamos de día. Acá es lunes a la mañana. Y bueno, y todas las noches se hace acá un festejo enorme donde prenden todas estas linternas y se ve la verdad que bellísimo. Estamos en vivo acá. Vamos a meternos, cuidado con la escalera. Vamos a subir a ver hasta dónde llegamos. Tengo un dato muy bueno de este templo, que se puede venir a pasar una noche acá. Vos venís... sale $50 y vivís acá y te hacen, por ejemplo, una de las actividades es hacer 108 reverencias al Buda. Ah, es, ¿te explico cómo es? Sí, a ver. Es una. Oh, yo puedo estar 3 días. 108, ¿eh? 108. Una de las actividades. Es una de las actividades. Después puedes tomar té para limpiarte. Ay, para el tomarte. Ahora podemos hacer eso para limpiar. Mira, la gente deja sus ofrendas acá. Nos podríamos llevar esto, te digo. Son de 1000. 1000 es 1000 de Corea, es $1 norteamericano. Y ahora vamos a seguir avanzando. Y está el cajero, por si uno no tiene plata, se mete acá en el cajero, sacás plata y la metes acá y la donás instantáneamente. El Buda no te da excusas. No tiene excusas. También puedes venir acá y buscar arroz. Miren que tienen acá para a dar ofrendas al Buda. Entonces vos venís y buscas acá tu paquete de arroz y medio como que dejás a Piacere. ¡Casarme! Y te tirás el arroz. Y ellos confían en que uno deja la ofrenda, ¿no? Porque no es que acá hay una persona cobrándote. ¿Eh? Acá estamos, en vivo. Miren lo que es este lugar, ¿eh? Sí, cada bolita tiene su mensajito. Sí, sí, cada una de las... las personas que hacen las donaciones les ponen el papelito ahí a cada una de las empresas que vienen a hacer sus donaciones. Allá hay gente que está haciendo en estos momentos reverencias. Acá estamos viendo, por ejemplo, están prendiendo velas acá para el Buda. Porque el 12 de mayo, el próximo domingo, es el cumpleaños de Buda. Ahora vamos a ver si encontramos una estatua gigante que hay de Buda acá. Y hay gente acá que está también haciendo todo bien, como se visten especialmente para la ceremonia. Es impresionante. Todo muy colorido, todo bellísimo. Nos acostumbramos a ver esto, pero es espectacular. Es muy lindo, es muy lindo. Mirá lo que es esto, parece una película. Claro, acá dice, ¿ves? 2019 es el año 2563 de la era budista. Es el Buddha's Birthday, el cumpleaños de Buda, que es el próximo domingo. Por eso están armando todas estas festividades. A Buda no hay que saludarlo de frente, porque hay que saludar un poquito de costado, claro, porque es como con más respeto.